Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo pues el vídeo para hacer nuestros plomos caseros para las poteras artesanas. Son muy fáciles de hacer lo que son los plomos. Seguramente haya otras maneras y otros inventos, ¿vale? Los materiales que tengo en casa, pues he conseguido hacer estos plomos. Y simplemente nos va a hacer falta unas arandelas, ¿vale? Ya veis, son arandelas normales. Y el grosor, espera que os digo un poco, porque sé que más de uno me vais a preguntar el tipo de arandela, ¿no? Pero bueno, yo pienso que cada uno tiene que escoger las arandelas que piense que le va a hacer falta. Vamos a ver, vamos a poner esto a cero y estos son, sí, vale, 13 milímetros de interior, perdón, 55, no sé dónde lo saqué yo lo de los 55, 13 milímetros de interior y de grosor tiene pues 2,40 de espesor. Este que es un poquito más grande, vamos a ver, este ya tiene 15 milímetros interior, ¿vale? Y de grosor 2,20, por ahí más o menos andan todos igual. Después tenemos estas pequeñitas que nos vale perfectamente para las poteras pequeñas. Este tiene 10 milímetros de interior y de grosor también 2,40, ¿vale? Como veis, lo que es el grosor prácticamente todos tienen igual. Y esta, por ejemplo, esta es de una rejilla que viene ya perforada, pues ya es más gruesa que la otra. Esta ya tiene 3 milímetros de espesor, ¿vale? Y de diámetro tiene 14 milímetros. Entonces, tenéis que ir jugando un poquito vosotros con el tamaño que queréis, ¿vale? El peso ahora mismo no lo puedo decir porque tengo la báscula, pero no me funciona. Cuando llegue a casa los peso y después por los comentarios, si alguien quiere, pues se lo digo. Y bueno, como veis, es que así no lo... Aquí, así. Así, ¿para qué lo veis? Bien, ¿veis? Ahí tenéis lo que es un plomo. ¿Veis? Este tiene 13 milímetros de diámetro y de grosor tiene 2,6. Como habéis visto, lo que utilizo yo para hacer los plomos son unas arandelas, ¿vale? Son arandelas normales, bueno, estas son de inox, y simplemente con la rebarbadora le hacemos un cortecito, nada, unos milímetros, ¿vale? Fijaos, pues esto tiene 4 milímetros de boca, tiene 4 milímetros de boca, más o menos es más que suficiente para rellenarlo. Y lo que nos va a hacer falta también son unos taquitos de metal. Yo tenía una chapita por aquí, pues hice unos taquitos. Los hice de esta medida, ¿por qué? Porque son del diámetro de la arandela, ¿veis? Y así va una. Pues, imaginaos, bueno, después os enseño mejor en el vídeo. Fijaos, va así colocado, después va este otro por delante y nos queda ya el hueco y el bebedero para no sé si lo podéis ver ahí bien. Bueno, y nos queda el bebedero, ¿vale? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Bueno, principalmente un sargento, unas tenacillas, un pico de loro, un alicate, por si acaso, y pues nada, yo tengo el soplete ya ahí montado con el, ¿cómo le llaman?, con el plomo en el cacharro y nada, poco más. Bueno amigos, antes de comenzar, de seguir con el vídeo, mandar el saludo como siempre a Paque y Ainhoa, un abrazo muy grande para ellos, un saludo también muy grande para a Juan Sopeña, de Pescador y Artesano, un saludo también muy grande para Ángel Romero, de Náutica Medusa, y hoy vamos a mandar un saludo especial a David Romero, que es esa persona pues, que hizo unas poteras para el canal, para poder sortear en los 2500. No tengo aquí las poteras, en el siguiente vídeo pues os las enseño para que le echéis un vistazo, porque son unas poteras muy guapas. Son 4 poteras y se la va a llevar solo un ganador, ¿vale? Y después está el premio de hacer coronas artesanas también, que se la va a llevar otra persona. Y bueno, pues no me voy a liar mucho más, simplemente deciros, espero que os guste el vídeo, si es así, darle a me gusta, compartir con vuestros colegas y sobre todo, los que no estáis suscritos, suscribiros. Y así siempre estaréis al tanto de los vídeos que vaya subiendo a este canal. Bueno, no me lío más y vamos al tajo. Pues nada, vamos a montar lo que es ya el invento. Como veis, esta es una platina
Y bueno, pues tiene, estos son los cortes de la rebarbadora y este es el canto que trae ya la platina de por sí. ¿Vale? Bueno, pues eso lo vamos a aprovechar, ¿eh? Y colocamos lo que es la arandela así. Colocamos la arandela ahí. Aquí. Así. Hacemos una torreta, vale, es que no tiene complicación ninguna. Damos la torreta, colocamos esta y otra más. Bueno, ahora con cuidado cogemos y la apoyamos. Vale, con el sargento. Ahí está. Vamos a apretar bien para que no. Estamos bien, mira, con un martillito, ¿dónde está? Que yo tenía un martillito por aquí. Ah, está aquí. Vale, cogemos. Ahí está. Ya lo tenemos bien apretado. Lo apretamos bien simplemente pues para que después el plomo nos entre bien en el bebedero y no nos escape por los lados, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora el siguiente paso pues es ya calentar el plomo. Le voy a dar un momento a pausa para calentar el plomo y después ya rellenamos. Bueno, señores, me he puesto a rellenar el plomo y tuve un pequeño fallo que no le di a grabar a la cámara principal, a esta cámara, ¿vale? Entonces, pues bueno, como podéis ver, ya hice estos cuatro plomos. Pero bueno, tengo que volver a hacer otros para que veáis, porque no le di a la cámara a grabar. Bueno, pues nada, ya tenemos el plomo, lo que es caliente, ya lo tenemos caliente, vamos a apagar ya aquí todo. Vale, lo limpiamos, vamos a apagar esto. Y bueno, vamos con el rellenado, ¿va? Ahora sí que tenemos ya grabando y ahí vamos. Vamos a ver ahí, poco a poco. Bueno, que nos eche por fuera, pues es normal, no pasa nada, ¿eh? Total, ese plomo, ahora lo volvemos a utilizar para volver a, ¿cómo le llaman? A fundir. Vale, sacamos de aquí, con cuidado sin quemarse. Utilizamos unos guantes, ya veis, son guantes de soldador, ¿vale? Y con esto, pues, ¿veis? No nos va a proteger... como uno quiere, pero nos es más que suficiente. Veis cómo caen las chollas. Nos va a proteger lo más que suficiente para no quemarnos mucho con esto. Fijaos cómo quedan, ¿vale? Bueno, pues les voy a meter un poquito en agua. Tengo aquí un cacharro con agua. Aquí. Joder, cómo sudo, Dios mío. Qué calor hace aquí dentro. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esto lo ponemos por un lado. ¿Veis? Y ahora, ahí está. Fijaos que bien. Si veis que cuesta un poquito sacarlos, pues nada, los dejamos enfriar un poquito más, ¿vale? Y ahora lo hago ahí. Bueno, cuando quiera salir, salga. Bueno. Ahora, este salió. Salió uno. Fijaos cómo nos queda. Esto cogemos. Cortamos. Para aquí por un lado. Esto le damos ahí, si no con algo, con el culo del... ¿No quiere salir? A dejarlo secar, está casi saliendo, pero bueno, vamos a dejar así un poquito más, a ver si nos salen estos salieron perfectos y estos otros pues parece que le está costando ahora salir, pero bueno, eso nada, le damos unos cortecitos con algo, lo empujamos con algo y ya está, no pasa nada.
¿Ves? Los rabitos, pues los cortamos. A ver si quiere salir esto. Damos con los alicates. Ahí está. ¿Ves? Damos esto. ¿Ves? Y a ver este, que es el que nos falta. A ver si quiere salir. Ahí está. Moncho. Y nos salió uno de los dos, no sé cuál es, pero uno de los dos es. Bueno, pues una vez que los tenemos desmontados, veis, pues no nos quedan perfectos redondos. ¿Por qué? Porque nos abre lo que es un poquito aquí en esta cámara. Me veis mejor, dejadme que voy a secar un poco el sudor. Veis, bueno, salen redondos, pero tiene alguna imperfección. Pues eso, con un cúter, veis, vamos sacándole poco a poco, así, le sacamos estos rebarbos que nos sobran, nos queda ya prácticamente redondo, ¿veis? Fijaos, nos queda ya redondo de todo. Esta puntita que tiene aquí, bueno, pues este cúter evidentemente no corta ya muy bien, es muy pequeñito. Bueno, pues ahora sí lo hemos conseguido, fijaos, ya nos queda redondo de todo. Cuando lo sacamos muchas veces del molde, vale, pues nos queda un poquito curvado, como este. Pues cogemos con un martillito, ¿dónde va? Que ya no sé ni dónde lo puse aquí. Cogemos con el martillito, yo tengo este martillito pequeño, y le doy así, unos golpecitos. Nos queda ya plano, y veis, fijaos en la cámara esta, aquí lo veis. No nos queda redondo al 100%. ¿Por qué? Porque nos salen las impurezas hacia los lados. Entonces, con el cúter, ¿veis? Vamos quitarle este rabito de aquí, vamos sacando así poco a poco y ya lo tenemos redondo, ¿veis? Y así con todos. Entonces pues ya tendríamos los plomos, estos hay que cortarlos también, y bueno, ya tenemos, mirad cuántos plomos tenemos, todo lo sobrante lo metemos de nuevo al cacharro para fundir. Dios, esta ola de calor nos está matando a todos. Dios mío querido, qué calorazo. Bueno, señores, pues nada, poco más que deciros sobre hacer los plomos estos. No tiene mucha ciencia, perdón. Simplemente, pues sí, tenemos que tener los medios para poder hacerlo. Si en vuestro caso no tenéis un sitio donde hacerlo o no tenéis las herramientas, pues hablar con los colegas, comentar cómo hacer los plomos y seguramente encontréis a alguien que os pueda dejar la maquinaria suficiente para hacer este tipo de plomos. Bueno, amigos, pues lo dicho, poco más os puedo decir sobre el tema este. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a me gusta, compartir con los colegas y sobre todo, a los que no estáis suscritos, suscribiros. Y nada, pues ya sabéis, como siempre, cualquier duda, pregunta, sugerencia o lo que sea, me lo dejáis abajo en la descripción del vídeo, que yo os contestaré lo antes posible. Y nada, pues espero que todo os vaya bien, nos vemos pronto, un saludo, chao.